Bienvenidos, pocimeros y pocimeras, a la segunda entrega de estos vídeos dedicados a los juegos clónicos, parecidos o que tomaron mucha inspiración en una de las sagas más queridas en esto de los videojuegos. Antes que nada, antes de empezar a hablaros sobre el juegazo que ya tenéis en pantalla, tengo que agradeceros vuestro apoyo, ya que este vídeo literalmente no podría haberse hecho sin vosotros, mis seguidores aquí en el canal de YouTube y mis seguidores también en el canal de directos, en el canal de Twitch. Este vídeo se ha hecho gracias a vuestras sugerencias dentro de una serie de directos que hicimos juntos en el canal de Twitch de La Poción Roja. Gracias por todo vuestro apoyo. Estamos logrando lo que yo siempre quise, que este canal, que este contenido sea tanto mío como también vuestro. Muchas gracias. Dicho esto, vamos al lío. Vamos a este segundo vídeo sobre juegos clónicos de Zelda. Y vamos a empezar por un juego inmejorable, tanto en lo que se refiere a calidad como a ejemplo, un claro ejemplo sobre de qué hablamos cuando mencionamos estos juegos clónicos de Zelda. Blossom Tales de Sleeping King. Como estáis viendo, una carta de amor a uno de los Zelda más recordados y queridos, la entrega por antonomasia para Super Nintendo, The Legend of Zelda: A Link to the Past. Casi todo este juego nos puede recordar a ese cartucho para la Super Nintendo, pero no caigamos en el error de menospreciar o juzgar a este juego porque se inspire de más o se vea y se sienta como aquella antigua entrega de las historias de Hyrule. Blossom Tales de Sleeping King tiene mucho más en su interior de lo que puede parecer a simple vista, de lo que puede parecer en una primera toma de contacto. Una de las diferencias más apreciables a simple vista es su narración, es su manera de contarnos la historia que da vida a este juego. Este Blossom Tales se nos narra en forma de cuento, de ahí su título. Todo el juego es en realidad un cuento que un adorable abuelo le cuenta a sus dos no menos adorables nietas. Así, veremos cómo en el comienzo de cada partida disfrutaremos de una brevísima intro donde ese abuelo nos recordará más o menos por qué punto de la aventura vamos y además también nos narrará en los puntos más álgidos de la aventura lo que está a punto de suceder o lo que ha acontecido. Esta narración, este cuento intercalado con nuestra aventura con este videojuego, no interrumpe ni estorba en ningún momento. Al contrario, se convierte en algo que estaremos deseosos de oír gracias al humor que se gasta y a todas las referencias a juegos de la misma saga Zelda y otras sagas clásicas de nuestra industria. Huelga decir que la historia aquí es completamente secundaria, su única función será la de guiarnos mazmorra por mazmorra y además también quiero remarcaros que el juego está completamente traducido al español, no vais a tener ningún problema al seguir las entrañables aventuras de nuestra heroína por esta copia tan bien llevada del Hyrule de antaño. Por lo demás, dejando a un lado la historia, tanto los gráficos como el sonido como el mismo peso y físicas del personaje, todo, el sistema de juego, el sistema de mazmorras, todo está cogido, inspirado y pasado por una nueva manera de ver la saga, digamos que se ha modernizado a Link to the Past. Probablemente a los más puristas de la sala no les guste este juego o simplemente no les acabe de llenar, de convencer. Pero si tenéis la mente abierta y os gusta esta saga de juegos, este Blossom Tales seguro que os va a encantar. Otra de las diferencias más claras comparado con A Link to the Past, el espejo donde claramente se mira este juego es su dificultad, a excepción de sus últimas fases, donde la dificultad puede tener un nivel un poco más alto que el resto del juego, este Blossom Tales es un juego mucho más amable, sin tantos secretos que nos encasquillen en nuestra aventura, ni tantos jefes finales que disparen el pico de dificultad, como pasaba con el juego de Super Nintendo. Es un juego pensado para audiencias más acostumbradas a un avance continuo, a un avance más fluido, pero eso no quita que el juego sea muy disfrutable por la antigua guardia.
Simplemente eso, tenedlo en cuenta. No os esperéis un reto como en los antiguos Action RPGs. Esperaos más bien una aventura larga y pensado para disfrutarla sin atrancaros mucho. Tenéis disponible este Blossom Tales de Sleeping King tanto en su versión para PC como en una versión para Nintendo Switch. Y ya os digo que si os gusta la vertiente en dos dimensiones de la saga Zelda, este juego es totalmente imprescindible y 100% recomendable. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez por la vida y milagros de ese tendero que os abastece de bombas y pociones rojas en las vastas llanuras de Hyrule? O sea, siempre está allí, siempre tiene los objetos preparados para cuando nosotros, los héroes, vamos a su tienda a abastecernos en pos de matar al malvado de turno, todo esté correcto, tengamos abastecimiento de sobra. Pero, ¿de verdad os habéis parado a pensar cómo lo hace para mantener su negocio en un mundo normalmente apocalíptico o al borde del apocalipsis? ¿A quién le compra los materiales? ¿Quién le fabrica las armas? ¿Acaso hay un Walmart o un Mercadona secreto en Hyrule al que solo tienen acceso los tenderos con su carnet de socio exclusivo de tenderos? ¿Será que yo estoy un poco mal de la cabeza? Lo cual no os lo voy a negar, pero yo siempre me he hecho esa pregunta y otras relacionadas. Está bien, yo soy la típica persona que siempre le gusta buscarle los tres pies al gato, pero es que los chicos y chicas del estudio Digital Sun tienen que estar igual de locos que yo, o más, porque todas estas preguntas y muchísimas más han sido recreadas y respondidas más o menos con este Moonlighter. En este título tenemos dos etapas de juego bastante diferenciadas. La primera es la que más nos puede interesar ahora mismo por la temática del vídeo, el mazmorreo. Nos vemos en esta etapa metidos dentro de una serie de mazmorras y combates muy inspirados en las primeras entregas de The Legend of Zelda y también un poco, todo hay que decirlo, en The Binding of Isaac, quitando de en medio, eso sí, la vertiente de los puzzles y cargando toda la atención en los combates. Podíamos decir que los puzzles aquí han sido sustituidos por otra mecánica, el luteo. Tan importante es salir vivo de los combates como el saber buscar, gestionar y conservar las recompensas que los enemigos caídos van soltando, porque esto, este luteo, estas recompensas son lo verdaderamente importante del juego y de hecho enlaza directamente con la segunda etapa de juego. Todo este luteo que tendremos sabiamente distribuido por nuestra mochila, ahora nos tocará venderlo a los héroes, exponerlos en nuestra tienda, porque nosotros no somos ningún héroe ni ningún elegido, aunque nos la pasemos peleando en las mazmorras e intentando salvar al mundo por duodécima vez. Nosotros en realidad somos el tendero, el típico tendero de la típica tienda del típico Hyrule o cualquier reino de similares características, ya me entendéis, que lo único que está intentando hacer es sobrevivir. Nos tocará despertarnos temprano para abrir nuestra tienda, comprender los valores al alza o a la baja de los precios del mercado, tener cuidado con los ladrones, gestionar los diferentes ítems que llamarán más o menos la atención de los diferentes clientes, en fin, todo a lo que un tendero de estas características se tendría que enfrentar. Y todo para conseguir más pasta y así poder upgradear nuestras propias armas y equipo para poder enfrentar mejor a las mazmorras, para conseguir más luteo y venderlo de nuevo y upgradear otra vez nuestro equipo y conseguir más luteo, etcétera, etcétera, etcétera. Repita hasta el infinito y más allá, porque esta es la primera barrera a la que tenéis que enfrentaros si queréis jugar a este Moonlighter.
Este juego es una maravilla, una delicia gráfica, con una banda sonora muy agradable, un sistema de combate muy eficiente y un sistema de gestión de la tienda muy conseguido. Pero si no os gusta el tema de repetir, este no es vuestro juego. Aquí tendremos que repetir una y otra vez el mismo ciclo. Mata, lootea y vende. Mata, lootea y vende. Una y otra vez. Esto no tiene por qué ser una crítica o algo negativo. Yo mismo encuentro este sistema relajante y satisfactorio. Me suelen gustar este tipo de juegos en el que la repetición es parte de su núcleo. Pero también sé que a muchos jugadores no les gusta esto y tenéis que ser conscientes de ello. Como también tenéis que comprender los límites de este juego, su segundo y más importante fallo o limitación, por así decirlo. En Moonlighter tenemos un pueblo donde está nuestra tienda, el cual es bastante pequeño, y después está la zona de las entradas a las mazmorras, donde está el acceso a las, en un principio, 5 mazmorras. No hay nada más, no busquéis nada más, aquí no hay un gran país que recorrer, ni grandes praderas que recorrer encima de un caballo, aquí tenemos un pequeño pueblecito donde está nuestra tienda y a un lado están las mazmorras, nada más. Si estas limitaciones no hacen que el juego os deje de llamar la atención, Moonlighter puede ser un comehoras bastante disfrutable, con un acabado muy notable y una visión de este tipo de mundo muy curiosa. Podéis encontrarlo tanto para PC como para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Vamos a pararnos un momento a realizar una especie de ejercicio de imaginación. A ver, ¿os imagináis cómo sería The Legend of Zelda ambientado en el espacio? Así, muy rollo Star Wars, Link con una espada láser, Ganondorf con un casco en plan Darth Vader, algo así. No es muy difícil de imaginar. Ok, y la saga Zelda, pero en la época de los samuráis, en el antiguo Japón, también nos puede resultar fácil, cambiando la espada maestra por una katana maestra, le cambiamos el traje a Link por la típica armadura de samurái, ya sabéis, puede molar también, y además es fácil de imaginarlo, pero ¿y qué tal si os digo de pasar a The Legend of Zelda por el lejano oeste? ¿Eso os lo imagináis? ¿Os hacéis una idea de cómo podría ser? Pues permitid que os ahorre esa molestia, porque de hecho, eso ya existe, y en forma de cartucho de Super Nintendo, además. Os presento a Gunpler, Goodman Proof, o como se le conoce con su nombre original, Gunpuru, Goodman Proof, un exclusivo exclusivísimo del mercado japonés para el cerebro de la bestia, que gracias a traductores sin ánimo de lucro, amigos de los videojuegos que tienen el cielo ganado hoy en día, podemos disfrutar completamente traducido al español y optimizado. ¿Pero qué es esta locura? ¿A quién se le ocurrió hacer un juego en plan Zelda pero en el oeste? Gunpuru Gunman's Proof es un juego programado por Lennar y publicado y distribuido por ATSCI Corporation para Super Nintendo, saliendo en exclusiva para el mercado japonés el 31 de enero de 1997. Es un juego que bebe muchísimo de la también entrega para la Super Nintendo de Legend of Zelda A Link to the Past, siendo gráficamente muy parecido a él y cogiendo también bastante inspiración en este sentido de Mother o Earthbound. También le debe mucho a Zelda en su manera de distribuir las mazmorras y en el roleo e interactuación con los demás personajes. Si hablamos un poco más en profundidad de las mazmorras, nos encontramos aquí con unas mazmorras que cogen más del primer Zelda para NES que de A Link to the Past, dejando a un lado los puzzles para centrarse casi exclusivamente en la acción, en la pura acción. Y si hablamos de acción y mazmorras, no podemos olvidar hablar de los jefes finales,
unos jefes enormes, con mecánicas muy divertidas y que, sí, otra vez más, beben mucho de los jefes de los Zelda en dos dimensiones. Quizás el aspecto que más se diferencia de la saga Zelda es su estilo de combate. Aquí no tenemos un escudo y una espada. Sería un poco raro ir con esas armas por mitad del lejano oeste. Aquí no tenemos eso, tenemos pistolas y escopetas y demás armas típicas de esa ambientación. Todo con un sistema de combate en tiempo real en el que podemos usar armas típicas de esa ambientación, como las que os he comentado, e incluso algunas más extremistas y alocadas, como un lanzallamas, y todas ellas con munición infinita. Así que, a modo de resumen e intentando captar el espíritu de este juegazo, tenemos aquí un Zelda ambientado en el lejano oeste con el combate de los típicos juegos de disparos tipo comando y además con el humor de la saga Mother of Earthbound. ¿Quieres más para jugar este juego? ¿Necesitas más motivación? Yo creo que no, ¿verdad? Lo único que se me ocurre para incentivaros aún un poco más a que lo juguéis es dejaros en la descripción un bonito y reluciente enlace donde podéis pasaros y descargar el juego directamente en español, sin problemas, sin tener que parchearlo, solo cogerlo y meterlo en vuestro emulador o manera de jugarlo favorito. Que lo disfrutéis. Por mi parte, nada más. Este fue el segundo volumen de los juegos que se parecen o se inspiran en la saga The Legend of Zelda. Te agradecería muchísimo que, si eres fanático de esta saga, compartas este vídeo a tus amigos que también compartan tu afición. Les harás muy felices a ellos y también me harás feliz a mí. Ese gesto siempre me resulta de muchísima ayuda. Por mi parte, nada más. Yo soy Koyuki y esta es la Poción Roja. ¡Nos vemos en Hyrule!